Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Yendo la víspera en honor al Divino Niño Jesús y a la Virgen del Carmen, aquí en nuestra parroquia del Divino Niño Jesús, hemos realizado una maravillosa procesión con farolitos, con los niños de primera comunión, con los catequistas, con los jóvenes de confirmación y toda la comunidad. Hemos celebrado una Eucaristía maravillosa en acción de gracias. La serenata que hemos ofrecido al Divino Niño ha sido realmente hermosísima en honor al Divino Niño Jesús a cargo del Ministerio de Música Son de Dios. Seguimos invitando a la comunidad sangileña para que nos siga acompañando aquí en nuestra parroquia del Divino Niño Jesús y un agradecimiento a todas las personas que nos han colaborado de una u otra manera para seguir adelante con nuestras obras parroquiales, especialmente ahora como estamos con la obra de los vitrales. Nos llene de alegría, de gozo y de fortaleza, pequeñito. Y tercera y última palabra, ¿cuál es? Amor. En estos días estamos meditando algunos numerales de la encíclica del Santo Padre Francisco, Santo Padre que nos visitó aquí en América Latina, siendo él latinoamericano, viene de nuevo a su tierra y nos ha dado esta carta encíclica para todos, se llama Laudato Si, sobre la ecología. Y hoy quiero compartir ya un numeral pequeñito del último capítulo. Él le ha puesto este título, Amor Civil y Político. Dice, el cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno solo puede ser gratuito. Nunca puede ser un pago por lo que otro realice, ni un anticipo por lo que esperamos que alguien nos pague. Por eso es posible amar a los enemigos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. Santo Padre nos habla aquí de dos cosas muy importantes. La primera, somos todos hermanos, porque Jesús nos ha enseñado a decirle a Dios Padre, a decirle a Dios Papá, Abba, y eso nos hace entonces a todos hermanos. Y Él dice, ha dicho en estos días leyendo este encíclico en la novena, que formamos parte de la creación, que el ser humano forma parte de este mundo inmenso, maravilloso que Dios ha creado, pero que Dios lo ha puesto en un lugar especial como administrador. Entonces, somos administradores de los bienes de Dios y en esta tarea recuerda el Santo Padre que somos todos hermanos, porque llamamos a Dios Padre, porque Él es quien ha hecho todo este mundo inmenso, maravilloso, tan bonito. Y segundo, nos habla de la gratuidad del amor.
El amor es gratuito, el amor, dice la canción, ni se compra ni se vende. Un aplauso para nuestro padre, por favor, y para todas las personas que hacen parte del grupo, de los grupos de este grupo que han colaborado con esta festividad. Y ahora nos vamos para la quema de pólvora. Vamos allá a cargo de don Héctor Santana.